Miren, aquí Raimundo está subiendo el auto para separar la plataforma de la carrocería y poder meter el empaque. En la parte del frente, lo que le llaman bigote o sombrero Napoleón, tiene varios nombres. Está presentada ya el empaque, pero ese es adherible de un lado. ¿Okay? En la parte de aquí de los travesaños, de toda esta sección, vamos a poner este, que es el empaque original. Bienvenidos a mi taller, el taller de Juan Yedra. Miren, con esto que ya se separó el auto, ya tenemos espacio para maniobrar y poder meter el empaque. Les recuerdo que ya terminando de instalar el empaque, se fija bien, se atornilla perfectamente para ya terminar el auto. En lo que se refiere a ojalatería y continuar con la pintura. Este es el tramito que le quitó Raimundo de aquí abajo. Y esta es la que vamos a poner. Pero hay que limpiar perfectamente bien para que no tenga adherencias. Aquí es en donde lo vamos a colocar. En esto. Miren, les voy a mostrar la lámina nueva y la plataforma, que es en donde se va a poner el empaque. Les voy a mostrar cómo está la lámina nueva, ¿okay? Que es esta, y la plataforma. En medio de esas dos va a quedar el empaque. Con un poco de tiner estándar voy a limpiar las áreas en donde va a quedar asentado el empaque. Con un poco de tiner vamos a limpiar la parte en donde va a asentar. Thank you.
Cuando terminen de aplicar el poliuretano, inmediatamente quiten las cintas de masking para que no queden integradas y queden pegadas. Pintado el poliuretano. Así es como quedó. Bueno, si les gustó lo que vieron, por favor no olviden darle like y tampoco olviden suscribirse. Hasta luego.